Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos vamos a poner de pie esta mañana para darle la honra y la gloria a nuestro Rey, al que venimos a adorar, a nuestro Señor Jesucristo. A los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, muy buenos días. Ya son las 10 de la mañana en punto, así que comenzamos nuestro segundo servicio en su iglesia Tabernáculo de San Miguel. Esta mañana vamos a glorificar el nombre del Señor y vamos a hacerlo en el número 222, por favor. Número 222 esta mañana, y vamos a glorificarle al Señor y vamos a decirle a nuestro Dios que cuando somos débiles en el Cristo, entonces somos fuertes, ¿verdad? Así que 222, a tu lado queremos andar, Señor. 222, alabamos al Señor esta mañana para su honra y su gloria. Adelante, hermano. Amén, gracias, pastor. Dios te bendiga, iglesia. Tenga muy buenos días. 222 en nuestros signarios. A tu lado quiero andar. Lo decimos con gozo para nuestro Dios. Débil soy, tu fuerza está. Pastor Enoch. Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente. Vamos a compartir en este momento nuestra lectura antifonal de este día, y es el número 31. Buscamos en nuestros signarios, quienes andan en sus signarios, y si no, también en la aplicación. La número 31 está denominada paciencia. Paciencia. ¿Cuántos nos consideramos pacientes aquí? ¿Cuánto? ¿Quiénes? Paciencia, parte del fruto del Espíritu Santo. La paciencia está basada en Salmos 37, del 1 al 9, el 23, 25 y el 39 al 40. Esto es precioso. Leámoslo confiando en que Dios, y es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a leerlo. Yo voy a ir leyendo la primera línea y luego me acompaña nuestra hermana Adriana con las letras más negritas. Ustedes van leyendo las letras más negritas acompañados por ella. Lo leemos con todo fervor. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarán en la tierra y te apacentarán de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino.
por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Juntos leamos: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Y queda con nosotros nuestro pastor para la oración. Oramos, iglesia, esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana queremos bendecir esta reunión, Señor. Queremos santificarla para tu honra y tu gloria. Padre, esta mañana en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, la presencia del Espíritu Santo nos acompaña esta mañana. Mi Dios, bendecimos a cada una de las familias representadas. Bendecimos, Señor, a cada una de las personas, de nuestros hermanos y hermanas, que este día domingo, mi Dios, toman a bien reunirse y congregarse en esta iglesia, Señor. Oramos, Padre, para que quites de nosotros, Señor, toda carga, toda ansiedad, toda preocupación, Señor, y podamos esta mañana glorificar tu nombre. Padre, este día domingo, nosotros alabamos y bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos. Señor, esta mañana también pedimos por nuestros ancianos, los ancianos de nuestra congregación. Pedimos por los enfermos, Señor, de nuestra congregación, para que sean bendecidos y que sean fortalecidos, Señor. Oramos por aquellos que están bajo pruebas, pruebas de fuego, Señor. Y oramos, mi Dios, por aquellos que tienen un corazón enlutado, Señor. Pedimos que les des paz. Te pedimos por nuestros jóvenes, Señor, por cada uno de ellos, por su visión en el futuro. Y te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros niños y nuestras niñas, Señor. Gracias por este día domingo. Bendice todo el trabajo evangelístico y todo lo que hagamos para tu honra y tu gloria, Señor. Porque es en el nombre poderoso de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Amén, iglesia. Podemos sentarnos, por favor. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto, dice Juan capítulo 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será, ¿qué, iglesia? Hecho. 223 nos habla de este texto. Adelante, hermano. Amén. Lo acabamos de leer y lo vamos a cantar con mucho gozo. 223, la vid y los pámpanos. Yo soy la vid y mi Padre labrador, vosotros pámpanos, dice el Salvador. Está en mí y yo en ti, y frutos llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como un testimonio en él. El que estuviere en alivio limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedí sin desmayar lo que deseas tú. El Dios de amor que te ama a ti te lo dará. Glorificado
brilla con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará y vuestro gozo con fruto cumplido será. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Queda nuestro ministerio de alabanza. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor.
¿Cuántos celebran el nombre de Cristo esta mañana? ¿Cuántos celebran el nombre de Cristo esta mañana? Acompáñeme con sus palmas y vamos a cantar. ¡Amén! ¡Celebramos tu nombre, Jesús! Celebrar a Cristo, celebrar. Nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Nos ha hecho más que vencedores. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. En ese lugar, Señor, sabemos que si tú has hecho un milagro una vez en nuestra vida, tú lo vas a hacer de nuevo. ¿Cuántos creen eso? Si Dios ha hecho algo en nuestra vida, Él lo va a hacer otra vez.
porque Él nos ha prometido que su presencia irá con nosotros y Él nos va a dar descanso. Así dice en su palabra. Sabemos que tú obras, Espíritu Santo. Sabemos que tú obras, Jesús. Sabemos que si tú has obrado una vez en nuestra vida, tú lo vas a hacer una vez más. Declaramos esta mañana que por favor hagas una vez más un milagro en nosotros. Una vez más, Señor, escucha nuestro clamor. Una vez más, Señor, escucha nuestra súplica. Una vez más, Señor, atiende el oído a nuestro clamor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Muros rodeando esto, pensé que caería hoy. Nunca me has fallado, Dios. Mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Sé que has vencido ya. Mas nunca me has fallado. Mas nunca me fallado, Dios. Escuche esto, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado, confiado. Siempre ha sido fiel.
esta mañana, mi Dios. Yo sé que tú lo vas a hacer una vez más. Dale ese aplauso al Espíritu Santo esta mañana, porque su presencia está con nosotros. Señor, esta mañana queremos pedirte, mi Dios. Hay cosas que tú las has dado por perdida. Hay cosas que tú las has dado por perdidas. Ya pasó un año, ya pasaron 2 años, pero te tengo una noticia: Cristo vive y Él quiere resucitar esa promesa, Señor. Hay vientres que quedaron frustrados por un aborto. Hay vientres que quedaron frustrados, pero esta mañana yo sé que Dios puede hacerlo otra vez, en el nombre de Jesús. Bendecimos esos vientres, bendecimos esas vidas, Señor, esta mañana. ¿Cuántos estarán preocupados por algo que quizás no se resuelve? Pero esta mañana eso ya no está en manos de nadie más, sino que en manos del Señor, en el nombre de Jesús. Alguien está preocupado por una cantidad que tiene que reunir. No te preocupes, antes que el tiempo llegue, tú ya has saldado esa cantidad, en el nombre del Señor. Síguele sirviendo a Dios, sigue haciendo lo bueno para con Él. Dale tu corazón a Dios. Señor, esta mañana te doy gracias por esas bendiciones, por esas sanidades. Y oro, mi Dios, para que el cuerpo enfermo, Señor, debilitado, aquella persona que viene en ansiedad, que viene en crisis, Señor, mi Dios, que viene en desesperación, que llora de luto, de preocupación por la fe, Señor, esta mañana, mi Dios. Oramos, Señor, y declaramos libertad en su corazón, Señor. Reventamos toda esa atadura, soltamos toda esa atadura, Señor, en el nombre de Jesús, porque yo sé que tú lo harás otra vez, Señor. Tú lo harás otra vez, Señor. Sí, Señor. Mueves montañas. Sí, Señor. El Señor mueve montañas. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar. Sí, Señor. Vez más, bendito Señor, gracias Señor. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Gracias Señor. Esta mañana bendecimos hijos, hijas en rebeldía, mi Dios, hijos consagrados a una carrera, mi Dios. Los bendecimos esta mañana para tu honra y tu gloria. Y bendecimos las familias representadas este día domingo acá en tu iglesia, Señor. Muchas gracias. Nosotros alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre y te damos la honra y la gloria esta mañana. Porque es en el nombre poderoso de Cristo, Señor, que te lo pedimos. Amén y amén. Dale ese aplauso al Espíritu Santo esta mañana. Aleluya. Amén. Gloria a Dios esta mañana. Silencio. Bien, esta mañana, mis amados hermanos, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos este día domingo. Y como es el primero del año, ¿verdad? El primer domingo del año, del mes es la cosa, ¿verdad? Del mes de julio, queremos invitar esta mañana para la consagración de niños. Para la consagración de niños. La consagración de niños. Y esta mañana de domingo, vamos a invitar a nuestro hermano Wilber Alexander Garméndez y su esposa Janet Estela Márquez. Van a presentar a su bebé Lucas Alexander Garméndez Márquez, de 2 meses de edad, ¿verdad? Qué bueno. Y nuestro hermano Julián Francisco Chicas Peñalba, también junto con su esposa Tania Ivette Madrid de Chicas, van a consagrar a Julián Enrique Chicas Madrid de 3 meses de edad. A ellos les damos un gran aplauso, por favor, esta mañana, estas familias. Mire qué preciosura las que nos traen, ¿verdad? Solo chicos madridistas nos traen, ¿verdad? Muy bien, mis amados hermanos, esta mañana la palabra del Señor, declara y dice en la porción de Marcos capítulo 10, versículo 13, que le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos los reprendían a los que le presentaban los niños. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí
y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Es por eso que esta mañana los padres de familia tienen a bien traer sus bebés para darle primeramente honra y gloria al Señor por haber permitido, ¿verdad? Por haber permitido traerlos al mundo. Y también las familias hacen un pacto, un compromiso al Señor en tratarlos de guiar, tratarlos de instruir, tratarlos de cuidar en medio de estos caminos, ¿verdad? Así que esta mañana bendecimos a cada una de las familias representadas este día domingo. Y la iglesia me va a ayudar a entonar el himno 350, que ya lo van a proyectar los chicos ahí. Número 350, y dice: a ver, los niños son de Cristo. Los niños son de Cristo. Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas. Cómpralas con su amor. A ver, iglesia. Joyas, joyas, joyas. Joyas del Salvador. Están en esta tierra, cual su dulce amor. Gloria a Dios. Hermanos, hermanos, esta mañana a cada uno de ustedes que están con nosotros, voy a tomar los nombres acá. Bueno, a Wilber Alexander y a Julián Francisco, ustedes son los hombres de la casa. Ustedes son la familia. Recuerde que nosotros los hombres somos los que ejercemos, en este caso, esa bendición para el hogar, ¿ya? Traten con amor y traten de instruir a sus niños en lo que más sea posible en los caminos de Dios. Cuiden a sus esposas, guárdenlas, bendigan esos vientres, por favor. Traten de pasar más tiempo con sus hijos, cuídenlos, hagan un espacio con ellos, donde quieras que vayan, donde quiera que ustedes estén, lleven a sus niños, ¿ya? Lleven a toda su familia. Recuerden que cuando nosotros ya estamos viejos, las facturas nos las pasan nuestros propios hijos. Y nos reclaman a veces ellos y nos dicen que porque no estuvimos con ellos, que porque nosotros no estuvimos acá, que él está bien pendiente. Mira, este está bien pendiente lo que digo, ¿verdad? Así que está grabando todo lo que digo, ¿verdad? Así que estén ustedes, ya, estén ustedes al pendiente de sus hijos. Recuérdense que esa cobertura como hombres, ya, en toda su familia, en sus esposas, ustedes tienen que estar ahí siempre. La provisión de Dios llegará en ustedes ahí siempre, ¿verdad? Y como ellos son varoncitos, trátenlos de guiar en el camino correcto del Señor. Que sus hijos crezcan en medio de los pasillos de escuela bíblica. Eso es una tremenda bendición, es una tremenda bendición. Su pastor los dedica hoy. Luego, más adelante, los estamos bautizando acá. Estamos asistiéndole por la fe en sus graduaciones, en sus bachilleratos, ¿verdad? Y de repente ya ellos ya están graduándose en sus universidades, ¿verdad? Todavía no se casan hasta que ellos tengan un máster, tengan un PhD, ¿verdad? Amén, dice el niño, ¿verdad? Hasta que los niños tengan 40 años se pueden casar, ¿verdad? Que ya están bien preparados, ¿ok? Y luego, pues ahí casarlos también en la casa del Señor. A lo que su servidor le pregunte, ustedes dirán, sí, lo haremos, ¿verdad? Delante de Dios y de estos testigos, amados hermanos, prometen ustedes, no lo pongas, prometen ustedes criar a sus hijos en el temor del Señor, enseñarles a amar a Dios por sobre todas las cosas y enseñarles el camino del bien. Sí lo haremos, amén. Sí lo harán, dijo del niño ahí también, ¿verdad? Sí lo hará papi, dice ahí, ¿verdad? Prometen además guiarlos a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor, inculcarle los valores morales y espirituales en sus corazones. Amén. Hoy, amén, dijo él, va. Ok. Prometen instruirlos desde pequeños para que conozcan a Cristo como su Salvador personal. Hoy no dijo nada aquel, ¿verdad? Amén. Prometen en cuanto a ustedes su parte darle a sus hijos un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana, darles un buen testimonio como padres, como persona y como verdaderos hijos de Dios. Amén, excelente. Consagran a sus niños en la sana doctrina de la palabra del Señor,
le van a tratar de inculcar la lectura de la palabra de Dios, la oración diaria y su asistencia a sus cultos. Amén. Entonces, ejecútenlo, háganlo como buenos hijos de Dios, porque yo sé que Dios tiene grandes bendiciones para ustedes. Te voy a poner el micrófono un minuto, Julián, para que nos cuentes el testimonio esta mañana. O, en este caso, Tania, a ver si tú nos cuentas el testimonio. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Quería compartir con todos ustedes un pequeño testimonio, ya que gracias a Dios tengo a mi hijo presente. Pues fue un día que nosotros, pues, como saben ustedes, los bebés siempre optan por tener sus primeras vacunitas, las de 2 meses. Nos habían comentado que las vacunitas les daba fiebre a los niños, pero él ya tenía 2 meses y medio. Teníamos que ir a ponérselas, no queríamos dejar pasar mucho tiempo. Y fuimos a un lugar, a un centro de salud, y se las pusimos. Ahí nos dijeron, pues, que las vacunas daban reacción. Nos dijeron que fuéramos a ponerle unas gotitas de acetaminofén. En el camino íbamos para casa, pasamos por la farmacia y se las compramos. Luego, a las 2 horas que llegamos a nuestro hogar, pues, se las dimos, las gotitas, y todo marchaba bien. Hasta como a las 7 de la noche que nos visitan nuestros suegros, mis suegros, perdón, también mi madre. Pues estaba el niño en su mecedora, estaba muy bien, cuando de repente el bebé llora, mi madre opta por cargarlo, lo tiene en sus brazos, pero aún así el niño no se calmaba. Luego, pues, cuando el niño en los brazos de mi madre pega 2 gritos de agonía, se lo pasó a mi esposa. Mi esposa lo cargó y, pues, aún así, como en los brazos de mi esposa siempre se calma, pues, aún así no paraba de llorar. El niño vomitó 2 veces. Después de vomitar, pues, él hace unos gritos de agonía. Después de los gritos, pues me acerco a verlo, el bebé no estaba. El bebé no estaba bien, entonces inmediatamente corrí, saqué el vehículo de mi casa, nos fuimos para el hospital. Y ahí, pues, en el camino llamé a emergencia para que las enfermeras estuvieran pendientes de nosotros. En el camino, pues, mi bebé no daba reacción de nada. Y cuando la única reacción que él daba era que le apretaba el dedito a mi madre, y pues él iba como desmayado, su rostro iba muy blanco. Y pues creo que son los sustos que uno como padre pasa, y no, pues, no se lo deseamos a nadie. Pues llegamos, cuando llegamos le pusieron oxígeno, le intentaron poner muchas veces, pero no le encontraban la vena. En eso, pues, llegaron otras enfermeras y a la primera vez, pues, se la encontraron la vena y le pusieron suero. Le pusieron una placa, creo que es placa. ¿Volvió en sí el niño? Sí, en el momento que llegó el pediatra lo vio y él volvió, abrió los ojos y pues le hicieron una placa. Cuando él vomitó, él vomitó la leche, uh-huh. Entonces absorbió por la nariz y le apareció leche en los pulmones. Uh-huh. Entramos en le pusieron los medicamentos y el doctor dijo que él no nos podía mandar a casa. Y pues nos dejaron ingresado 3 días en el hospital. Uh-huh. Pasaron noches de agonía, que el niño, pues, pasaba momentos que no se ponía alegre, no reía como él lo sabe hacer. Y pues creo que son experiencias que uno como padre, bueno, primerizo que somos nosotros, son sustos que dan, y espero que a ninguno de ustedes pues les vaya a pasar lo ¿Cómo mismo. ¿Cómo está el bebé ahorita? Hoy el bebé, pues, gracias a Dios, pues, está muy bien, él ríe. Gloria a Dios. Y está muy bien, está sanito, gracias a Dios. Excelente, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.
Amén. Bueno, son las experiencias, ¿verdad? Ya cuando ya tenemos el tercero, anda y después tocarlo ahí, ¿va? Entonces, pero son las experiencias. Lucas Alexander Garméndez Márquez. Es que a él le gusta estar viendo, a él no le gusta estar acostado, ¿ya? No está estar viendo, ¿ah? Ajá, Luquitas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ah? Precioso. Bueno, Lucas Alexander Garméndez Márquez, esta mañana te dedicamos al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que nuestro Dios Todopoderoso te fortalezca siempre, todos los días de tu vida. Bendecimos tu nacimiento, bendecimos todo lo que vas a cosechar, y bendecimos tu estancia esta mañana. Eres cabeza, no cola, y será siempre bendición y nunca maldición para tu casa. Dios te bendiga, Luquita. Muy bien. Julián Enrique Chica en Madrid. Que los traen con las mejores galas, ¿verdad? Ajá, Julián. Por Julián está, orábamos en el vientre. Aquí venía su mamá siempre. A veces se sentía mal. Y orábamos por él, orábamos por ti, ¿verdad? Y por la fe declaramos de que tú estarías acá en este altar y estaríamos dando testimonio para su honra y tu gloria. Julián Enríquez, Chicas Madrid, esta mañana como tu pastor y como ministro del Evangelio te dedicamos al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que nuestro Dios te fortalezca todos los días de tu vida y que seas bendición, nunca maldición. Y que seas siempre un estandarte para toda tu familia. Esta mañana te bendecimos para la honra y la gloria del Señor. Y le damos gracias a Dios de que te trajo con bien. Así que eres bendición para ellos. Dios te bendiga, ¿viste? Amén. Vaya, papi. What's up, mano? Es que hasta mi papi me sacó cana bien, de verdad. What's up, mano? Muy bien, oramos por estas familias. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana queremos bendecirte, queremos orar por cada una de estas familias este día. Pedirte, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, mi Dios, Señor, que cada uno de ellos puedan ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, Señor. Suplicarte, mi Dios, para que los llenes de tu paz, los llenes de tu bendición. Que nuestros niños vayan creciendo, mi Dios, con mucha bendición en sus vidas. Oramos para que no se aparten de tus caminos, Señor. Oramos para que siempre sus padres tengan esa unción y esa bendición para guiarlos, para instruirlos y para proveerles en sus necesidades. Gracias, porque siempre tú has estado con ellos. Por eso esta mañana los consagramos y los dedicamos para tu honra y tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Le damos un gran aplauso a ellos, ¿verdad? Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Pueden pasar por acá, por favor. Ahí tienen su título ya. Ese es el primero hoy. Después viene el del jardín de infantes y de ahí después viene etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que ahí les bendecimos. Felicidades a los padres de familia. Hermanos, solamente recordarles esta mañana, gracias, solamente recordarles esta mañana que ahora al final del servicio hay bautismos, ¿ok? Al final del servicio tendremos bautismos, por favor. Así que aquellos que no se han bautizado, por favorcito, pueden hacerlo este día domingo. El Espíritu Santo ya les puso esa carga, así que por favor, ¿verdad? Por favor. Y recordarles que el martes tenemos la Asamblea General de Servidores. Nos vamos a poner de pie, por favor, esta mañana para consagrarle al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos para su honra y su gloria. Este próximo martes vamos a estar cerrando círculos, vamos a estar orando por cada uno de nuestros ministerios, de nuestros líderes. Por favor, vamos a estar este próximo martes en nuestra Asamblea General de Servidores 6, por favor. Y aquellos hermanos también que deseen ingresar a los ministerios, diferentes ministerios de la iglesia, también les esperamos, por favor. Y por favor, están invitados todos los ministerios, ¿verdad? Su servidor estará acá. Y es de requisito, pues, obligatorio poder estar con nosotros este martes a las 6.
Recordarles que el lunes 24 de julio tenemos el domingo blanco, lunes blanco de mujeres de fe, lunes blanco. Y siempre que vienen hombres, acuérdense que el pastor se lo jala, ¿ya? Para hacer también nuestra célula acá dentro de la iglesia. Y también estamos entre hombres ese día, ¿verdad? Así que vamos a estar ahí, Dios mediante, lunes 24 acá en la casa del Señor. Y tenemos un culto especial de mujeres, pero también hay un tiempo especial para ministrar hombres ese día, ¿verdad? Con su servidor. Ahí estamos. Domingo 30 tenemos la Santa Cena. Vamos a consagrarle al Señor. Vamos a decirle esta mañana: lo nuestro tuyo es, para su honra y su gloria. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio. Por eso honra, gloria y presa te damos todo en Dios. Amén. Bendecimos nuestras finanzas, nuestras familias, nuestros negocios, Señor, esta mañana. Nosotros bendecimos, Señor, mi Dios, este tiempo especial de ofrendas y diezmos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, queremos glorificarte y queremos honrarte a través de cada una de las ofrendas, Señor. Señor, te pedimos por cada negocio, por cada trabajo, por cada vehículo de trabajo, Señor, porque son herramientas. Oramos, Señor, para que este mes podamos salir, mi Dios, y queremos consagrar el mes de julio para tu honra y tu gloria. Queremos salir adelante con esos gastos, aún todo aquello que está atrasado por la fe, en el nombre de Jesús, Señor. Creyendo en ti, Señor, vamos a salir adelante, Padre. Oramos, Señor, para que nos des esa provisión y para que nos mandes, Señor, esa llenura. Mi Dios, porque es en las promesas del Dios viviente que creemos, Señor. Cuando tu palabra dice que haya alimento en mi casa, cuando nosotros traemos al alfolí, y tú reprenderás el devorador, el que nos consume, las enfermedades, Señor, los gastos desmedidos, Señor. Bendice cada negocio, bendice cada emprendimiento, cada trabajo de cada joven, Señor. Y oramos por cada familia, Señor. Esta mañana es en tu nombre que te lo pedimos. En Cristo te lo suplicamos, amén y amén. Gloria a Dios. Una alabanza esta mañana mientras ofrendamos al Señor. Todo tú lo has cambiado.
Gloria a Dios. Muchas gracias, chicos. Chicos, gracias. Muy bien, hermanos. Hay cosas en nuestra vida. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros las dejamos, las hemos dado por perdidas. Hay muchas promesas que posiblemente Dios te las dio no en esta iglesia, sino que te las dio en tu iglesia anterior, donde te congregabas. No sé dónde tú recibiste a Cristo, dónde te ganaron a Cristo. Y había muchas promesas que están ahí. Si tú eres de las personas que anotan los que son tus oraciones, por favor, revísalas, ¿ya? Revísalas. Hay muchas promesas que las hemos nosotros dado por perdidas y quizás ya pasó un año, ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 años, ya cumpliste 50, ya llegaste a 55, llegaste a los 60 y todavía quizás no la veías por ahí, ¿verdad? Pero recuerda, amado hermano, que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Amén. Recuerde que hay ciertas situaciones en la vida que prácticamente van muriendo, van decayendo, pero Dios, su promesa y su palabra nunca perecen y nunca mueren. Hay un texto que yo le he dado muchas vueltas en mi cabeza y muchos de nosotros también lo tenemos en nuestra mente, pero lo tenemos como una palabra diplomática de Jesús, en el cual Jesús no quería ni comprometerse con uno ni comprometerse con otro. Pues realmente estamos equivocados, porque en el contexto de la palabra nos va a enseñar mucho. Lucas capítulo 20, versículos del 19 al 6, nos van a hablar de aquellas cosas que van a pertenecer a César y aquellas cosas que pertenecen a Dios, ¿ya? Entonces, Lucas capítulo 20, voy a querer que me pongas, por favor, hijo, la letra más grande en los textos, ¿verdad? Porque aquí pasamos de los 60 y muchos creo que no vemos ahí al fondo, ¿verdad? Así que no fallan, ya no Mickey Mouse. Ok, lo tenemos, iglesia, esta mañana, amén. Cuando venga la iglesia, traiga una Biblia, oye. Yo sé que las pantallas son de mucha bendición, pero siempre traiga una Biblia, ¿ok? Y si no tiene una Biblia, allá en la segunda planta estamos vendiendo Biblias, ¿ok? Capítulo 20, veamos, dice la palabra. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. Uno dice, gran casaca que le dan, ¿va? Tremenda mentira que le dan. Ahora 21. Le preguntaron diciendo, perdón, 22. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mira la palabra capciosa. Si la logra entender. O sea, es una palabra capciosa, ¿ya? En las cuales uno tiene que aprender a pensar. A veces en nuestra vida nos dejamos ir y con nuestra bocota la regamos, ¿va? Entonces aquí es una situación de diligencia, es una situación de unción, ¿ya? Y es una situación de bastante discernimiento en el Espíritu Santo, ¿ok? A veces, con 2, 3 palabras que uno escriba o textee o publique, uno ya conoce qué tipo de persona es. Entonces, le dicen ellos, ¿no es lícito a los judíos dar tributo a César o no? Ahora bien, yo no sé cuánto tiempo, pero entre el versículo 22 y el 23 hay un espacio de tiempo. Yo no sé si fueron un minuto, un segundo, 10 minutos, no lo sé. Pero ahora viene y dice la palabra: Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo: ¿Por qué me tentáis? ¿Ya? ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron y dijeron: ¿De quién dijeron? No le escucho. ¿De quién? De César, ¿ya?
de César. Entonces les dijo, pues dad, no dijo al, dijo dad a César. Ojo pues, dad a César lo que es de César. No dijo dal, dar al César lo que es del. No. ¿Estamos? Dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Oramos, Señor, danos unción, danos discernimiento. Y hay muchas cosas, Señor, que están ahí perdidas, Padre. Señor, que no son del mundo, no son de César, Señor, sino que son exclusivamente de Dios. Danos sabiduría para lograrle entender, Señor. Te pido por aquellos que están, Señor, en condiciones críticas en los hospitales, Señor, mi Dios, y aquellos que están atravesando por lutos en su corazón, Señor. Padre, bendícenos, abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, amén y amén. Muy bien. Ahora, para entender esto, vamos a la parte del contexto. Miren bien. Dice la palabra en varios textos de que no solamente habían fariseos, porque aquí dice que estaban principales sacerdotes y escribas, ¿ya? Pero en el texto de Mateo dice que habían fariseos, pero también habían muchas más personas. Ojo, aquí no estaban reunidos discípulos, aquí no estaban reunidos gente que quería escuchar una predicación. Aquí estaba reunido un grupo de personas diferentes, ¿ya? Habían herodianos, habían celotas, habían saduceos, habían un montón de personas. Entonces, se reunieron para tratarlo de encerrar, ¿ok? Para tratarlo de encerrar. Entonces, ojo, si usted logra entenderme lo primero, entonces va a comprender lo segundo, lo último, ¿ok? Entonces es importante, miren bien. La resistencia, oigan bien, la resistencia o la oposición jamás ha sido uno de los caminos más indicados para obtener una victoria. Nunca es así. Una persona que se resiste a un cambio, una persona que se rebela, es una persona que simplemente le está diciendo no a su bendición en el futuro. Entonces, cuando Roma, en este tiempo, cuando Roma oprimía a Israel, entonces habían tres maneras de resistencia en ese lugar. Número uno, habían personas que se resistieron, que habían oposiciones, habían separaciones y habían rebeliones. Oposiciones, separaciones y rebeliones. ¿Está conmigo la iglesia? Ok, entonces estaban divididos, ¿sí? Estaban fraccionados. Entonces, las personas que se resistían, ¿ya? Personas que se resistían, se les llamaban celotas con Z, ¿ya? Se les llamaban celotas con Z. Entonces, estas personas eran rebeldes, eran insurrectos contra el imperio romano. O sea, ellos decían de que sus conquistadores no eran Roma y que ellos eran 100% nacionalistas, amaban a Israel, pero jamás serían como los romanos. Entonces, la doctrina de ellos decía que la única manera de separarse, de ser libres o de establecer un país libre o una nación libre judía era tomando las armas y tomando las espadas, ¿ok? Entonces, ese grupo de celotas eran gente mercenaria, gente rebelde que se reunía y ellos decían que la única manera de ser libres era tomando espadas, empuñando cuchillos y haciendo rebelión. Eran celotas, ¿ok? Número dos, habían también esenios. Los esenios eran personas separados o apartados de la sociedad, lo que posiblemente nosotros podamos decir aquella subcultura, ¿ya? Antes, en la época de los 90, se creó una subcultura de jóvenes separados que se conocían como la subcultura emo, ¿ya? O sea, ellos, no sé qué significa emo,
pero ellos como que se separaban, que como que no hablaban con la gente, que se tiraban el pelo hacia adelante y que esas personas solo hablaban entre sí, ¿ya? Vestían psicodélicos. Entonces, esta subcultura de esenios eran apartados de la sociedad. Ellos se iban como Juan el Bautista, se iban a las montañas, vivían en las montañas como los monjes que se vivían en los monasterios. Entonces ellos se retiraban a esos lugares desiertos y ellos se iban lejos porque ellos no ellos preferían separarse de la sociedad a pertenecer a uno más de la misma sociedad, porque ellos lo declaraban como vulgar, como algo ofensivo para su nación. Entonces los esenios, pensando que el reino de Dios vendría algún día hacia ellos, entonces ellos se separaban de la cultura mundana, ¿ya? Nosotros tenemos ciertas culturas religiosas, como por ejemplo en Canadá, en ciertas partes de Europa, hay subculturas que son, que se les llaman menonitas. Los menonitas no se juntan con la gente normal de la sociedad. Ellos visten de negros para pasar desapercibido y tienen billetes, tienen plata. Sus carruajes están pintados de negro. Ellos producen su propia comida y ellos tienen su propio mercado y permiten que la gente del mundo llegue a comprar en esos lugares. Ellos producen sus mismos cereales, su misma carne, sus mismas hortalizas, sus mismos vegetales. Ellos no usan otro tipo de color de caballo, sino que solamente son caballos negros, ¿ya? Entonces ellos se visten de negro, los padres se visten de negro, las madres de negro, los niños de negro, todo de negro, ¿ya? Entonces es para pasar desapercibido. Entonces algo así eran los esenios. Sigo conmigo la iglesia, amén. Entonces, y estaban también los saduceos. Y los saduceos, ellos no pelearon contra Roma, ellos se unieron. Por eso a ellos les conocían como los traidores de la patria. ¿Por qué? Porque de esas saduceos surgieron los ¿cómo se llama? Los recaudadores de impuestos, ¿ya? Entonces, los recaudadores de impuestos eran personas odiadas porque ellos sacudían la bolsa del pueblo, ¿ya? Y ellos eran los recaudadores a domicilio de Roma. Sacudían la bolsa del pueblo. Ellos, si a Roma ellos tenían que pagarle, cada persona tenía que pagarle, póngale $2. Entonces ellos los sacudían, le quitaban los $2 del Imperio Romano y les robaban 3 más para su bolsillo, ¿ya? Entonces ellos eran la peor de la lacra. Este tipo de personas eran lo peor, estos saduceos, y se les consideraban traidores a la patria. Ahora bien, la pregunta acá: ¿nos es lícito dar tributo a César, ya? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mira la pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Entonces, la palabra César era un nombre, no era un nombre propio, sino que era un nombre en el cual a César se le consideraba divinus Flavium, que era hijo divino, era como un hijo de Dios, un hijo del Dios. Entonces, para Roma, César era algo divino, ¿ya? Entonces, para el judío no, porque el judío prohibía adorar imágenes. Entonces, esa pregunta, oigan bien, causa un poquito de problema. Ahora, la voy a poner un punto y la voy a tratar más adelante. Entonces, la respuesta de Jesús fue: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Está conmigo la iglesia? Amén. Entonces, es como que Jesús le haya dicho, uno cree o uno sigue creyendo que Jesús dijo: denle al gobierno lo que es del gobierno, ¿sí? Y denle a Dios lo que es de Dios, ¿ya? O sea, denle al gobierno, páguenle el IVA, páguenle los impuestos y páguenle a Dios sus ofrendas y sus diezmos, y se acabó. ¿Ok? Usted dice: no, mire, yo estoy pagando mi IVA, estoy declarando mi renta, mi cuenta, mi pago a IVA, mi cuenta y un montón de cosas, ¿ya? Y yo declaro la renta y esto y lo otro, yo no estoy evadiendo, entonces yo estoy cumpliendo la palabra que Jesús dijo: dad a César lo que es del César. No. Y muchos quizás
oigan bien, creemos que Jesús no se quiso arriesgar, porque Jesús era un tipo de hombre que no se quería complicar la vida, ¿ya? Y su respuesta fue una respuesta diplomática, ¿ya? No, 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 yo con la política no me meto, yo tampoco me meto con Dios, ¿ya? Mire, hay ciertas personas que dicen, no, 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 con Dios no te metas, no te metas en la política, ¿ya? Ojo acá, oigan bien, Jesús no era un tipo de persona que no se quería meter en problemas. Jesús ya estaba en problemas, brother. Él va caminando por la ribera y Jesús, oigan bien, le dice a Simón: Simón, deja tus barcas y sígueme, porque yo te haré pescadores de hombres. ¿Y quién era Simón? Simón era un celota. ¿Por qué, pastor? ¿Y quién sacó la espada? ¿Y quién le voló la oreja a Malco? ¿No fue Simón, pues? ¿Estamos? Ah, entonces Simón andaba armado. ¿Simón? ¿Ya? Sí andaba armado. ¿Ah? ¿Estamos? A Dios rogando, decía. Cabal, ajá. Entonces Jesús va y dice: Jesús, hey, Simón, ven, te voy a hacer pescador de hombre. Y la gente dijo: ¿cómo se le ocurre a este hombre llamar a un celota como Simón? ¿Ah? Ahora, eso no quedó ahí, porque cuando se bajaron de la barca, sigue caminando y de repente ve a un cobrador de impuestos. ¿Está conmigo la iglesia? Ve a, si alguien se considera lo más vil, ¿ya? Y se considera lo más mugre, o se considera lo más santo, pues dice la escritura que Cristo vino a escoger lo peor, lo más vil del mundo, para avergonzar a lo más sabio. Amén. Entonces él va y mira a Mateo y le dice: sígueme. Y Mateo le causó una tremenda impresión. Mateo dejó los negocios. ¿Estamos? Mateo dejó los negocios, ¿ya? Entonces Mateo dijo ahí: hey, voy y sígueme. Y él lo siguió y entregó todo. ¿Estamos? Ojo, ¿quién no iba a estar complicado sino Jesús? Y de repente va caminando con el grupo de discípulos y mira a Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Amén? ¿Quién era Zaqueo? ¿El qué? El jefe. Repita conmigo: jefe. Jefe de los publicanos. O sea, era el jefe de los ladrones. ¿Está conmigo? Ajá, y va y le dice: Zaqueo, desciende. ¿Sí? Desciende de un árbol, ¿de qué? Sicómoro, desciende, porque hoy es necesario que llegue la salvación a tu casa. ¿Ah? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Ah? Amén, aleluya. ¿Ah? Amén. ¿Ah? Que el Señor se fija en la casa de nosotros, los peores pecadores, y Él va a morar ahí y hace morada con el Espíritu Santo. ¿Ah? Y dice Él: ven, desciende, porque es necesario que hoy vaya a comer. Y se baja Zaqueo y se lleva toda la prole de mafia. Ajá. Ahora, ¿creen ustedes que Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, porque no se quería complicar? Pues no. El hombre ya estaba complicado. ¿Ah? Aparte de ello, le dice a un centurión romano, ¿ya? Wow, grande es tu fe. Le dice a una mujer sirofenicia, cananea: mujer, nunca ha habido una fe tan grande como la de esa mujer en Israel. ¿Ah? Halagando romanos, cuando también Roma. Y Jesús va y le dice todavía a los discípulos: hey, si algún soldado romano les pide a ustedes que caminen una milla, ustedes caminen dos. O sea, Jesús estaba como algo así desquiciado, ¿ah? Entonces él ya tenía conflictos, ¿ya? Jesús estaba hasta el cuello de problemas. Entonces descartamos la respuesta
de que Jesús lo dijo porque era diplomático, porque él no se quería meter en problemas ni con el gobierno romano, ni meterse en problemas con lo que son los religiosos. ¿Está conmigo la iglesia? Amén. Entonces, vamos a la pregunta maliciosa de los fariseos. Le dicen ellos, en el versículo 21, maestro, le dice ahí el 21, maestro, le dicen, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Esa es la peor de las falacias, de las casacas y de las mentiras, brother. Esa es la peor hipocresía que pudo tener Jesús cuando intentaron endulzarle los oídos. ¿Ah? ¿Estamos? Entonces, de ese tipo de labios es que usted tiene que alejarse. ¿Ah? Tiene que alejarse, ¿ya? Entonces, sencillamente, oigan bien, sencillamente, ellos no deseaban aprender nada de Jesús y tampoco deseaban arreglar su problema legal espiritual. Lo único que ellos querían era tenderle una trampa para provocarlo y que él dijese algo y atraparle y poder acusarle. Nunca te dejes influenciar de nadie, porque la persona que paga los platos rotos es la persona que se deja influenciar. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, por favor, no agarre gancho tampoco, ¿ya? No agarre gancho tampoco, ¿ok? Ahora bien, vea la respuesta. Señor, ¿es lícito dar tributo a César o no? Jesús comprendió y dice, ¿por qué me tentáis? Él dice, dame la moneda. Detalle va. Jesús no andaba dinero. Jesús no andaba monedas. Jesús no andaba dinero. ¿Ya? En ese momento, Jesús no portaba una moneda, ni tampoco conocía qué tipo de moneda era de la que estaban hablando, porque no solamente circulaba la moneda romana, sino que circulaba dinero judío y circulaba también otro tipo de moneda. Entonces él va y dice, ¿qué me da una moneda? Si Jesús lleva una moneda, si le dicen, Señor, ojo, si le dicen, Señor, ¿es cierto que podemos dar tributo a César o no? Ay, hombre, esto, ¿verdad? Y él va y saca, y se mete la mano a la bolsa, ¿va? Y dice él, ay, hombre, esta gente tan incrédula, ¿va? Vaya, se lo voy a enseñar con una diacora. No podía. ¿Sabes por qué? Porque la moneda tenía impresa el perfil o la cara de César. Y para un judío era una blasfemia que yo cargara, ¿sí?, algo que no honrara ni glorificara al Todopoderoso. Entonces él no andaba monedas. ¿Sí? Por eso, oigan bien. Por eso Jesús tenía un administrador. ¿Su nombre era? Correcto. Judas era el de confianza de él. Por eso se le llama traidor. ¿Ya? Nadie le puede llamar traidor a alguien si no ha sido alguien de confianza. Ajá. Ok. Ahora bien, si ellos le preguntan, ok. Ellos le preguntan, oh, de César, 20, quiero ver, déjame ver acá. Si ellos le preguntan, ponme el 22 y ahí déjemelo, por favor. Versículo 22. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Si Jesús dice que sí. Ojo, si Jesús dice que sí, oye bien, entonces iba a ser acusado en ese momento de antipatriota y de tratar de llevar multitudes a César, ¿ya? Entonces él era un engañador, un embustero, porque él estaría adorando a César, sería un títere de César, ¿ya? Y no sería realmente el Mesías que había prometido. Entonces por ese lado Jesús no dijo ni sí y no dijo no. Por otro lado, si Jesús dice, oigan bien, si Jesús dice no, ¿ya? Ojo, así como nosotros somos de religiosos, ¿va? ¿Sí? No, vos al cine no vas, porque el cine es del diablo. ¿Verdad? No, 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 no.
Eso es del diablo, ¿verdad? Si Jesús dice, le dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¡No! Si Jesús dice no, ahí hay otro problema. ¿Por qué, pastor? Porque negarse a pagar el impuesto lo cataloga a él como un rebelde. Y allá habían herodianos. Los herodianos eran los que eran partidarios de Roma, ¿sí? Entonces viene esto, pero increíble del Señor. ¿Estamos? Versículo 25. Dice él, 25, dice él ahí, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No todo es de César y no todo es de Dios. ¿Estamos? No todo es de César y no todo es de Dios. Y te lo voy a explicar. Fíjate bien. Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. ¿A quién pertenecen las cosas secretas? A Jehová, nuestro Dios. Más las reveladas son ¿para qué dice? Para nosotros, ¿ok? Y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿No dice Jeremías 33? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré. ¿Qué dice? Cosas grandes y ocultas. ¿Qué dice ahí? Que tú no conoces. Excelente. Entonces hay cosas, hermanos, oigan bien, que solo le competen a Dios y jamás le van a corresponder al César, ni a su vida, ni a su vecino, ni a su vecina, ni al pastor, ni a la iglesia. Oigan bien, y no le va a corresponder a nadie más, sino solamente a Dios. Por eso es, oigan bien, que su caso legal no le pertenece a César. Su caso legal le pertenece a Dios. ¿Mm? Por eso le pregunté temprano, ¿cuántos vienen afligidos aquí? Y ojo, hay gente que tiene un año, dos años, tres años y ha dado muchas cosas por perdidas. ¿No será que esos papeles, no será que esa situación, no será que eso vos lo tenés en manos de César y no en manos de Dios? ¿Ah? Entonces Jesús va y le dice, hey, momento, dice Jesús. Ellos querían que meterle zancadilla y querían que Jesús dijera, ajá, lo de Dios, lo de Dios, lo de César, lo de César. Momento, hay ciertas cosas en las cuales, oigan bien, no solamente le van a competir a César. Hay ciertas cosas en las cuales César ya no puede hacer nada. Entonces también hay cosas que le competen a Dios. ¿Mm? Y ojo todos, en esa situación de salud y enfermedad que usted tiene. ¿Ah? Vaya, ¿en qué cabeza se le puede ocurrir a una persona que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad crítica resentirse? Por Dios, se está muriendo, brother. ¿Ah? Se está muriendo, brother. ¿Ah? Es que yo le tengo una gran fe al doctor. Pues gloria a Dios. Pero ojo, si no hay mejoría, entonces tu caso ya no tiene que estar en manos de César, sino que tiene que estar en manos de Dios. ¿Mm? Manos de Dios. ¿Ah? Su crisis de dinero. Hay gente aquí, pero ni con un préstamo que le haga el banco de 50, de 60 o de 100 mil dólares puede pagar lo que debemos. No, pastor, me dicen a mí, y si algún día le llega 100 mil dólares a la mano, ay Dios, les digo, 100 mil dólares no es nada. No, hombre. Ah, pastor, no es nada. Si solo para inventar el otro lado del parqueo nos cuesta 35 mil dólares. ¿Cuánto nos queda? ¿Hello? Ajá. Y solo poner los sistemas de aire, sin energía, sin la EO, sin nada, y sin arreglar ventanas y puertas y nada, solo los sistemas de aire se nos van entre 35 a 40 mil dólares. ¿Cuánto nos queda? Ajá. Y todavía hay gente que me dice, ladrón.
Ajá. Ok. Y todavía vamos a tener que hacer otra cabuda para arreglar lo demás. ¿Ya? Ojo, pues. Hay ciertas cosas. Oigan bien. ¿Sí? Crisis de dinero impagable. Que muchos de ustedes tienen. Muchos de nosotros tenemos. ¿Ya? Que ya no están en manos del César. Deben de estar en las manos de Dios. ¿Está conmigo la iglesia? Y nosotros nos hemos equivocado. ¿Ah? Están en las manos de Dios. La libertad de su pariente. Ajá. La libertad de su pariente en la prisión. ¿Ya? Esto, o sea, eso ya no está en manos del César. ¿Ah? Ya no está en manos del César. ¿Ya? Cuando hablo en manos del César, me estoy refiriendo abiertamente en manos de lo que sea, pero no en las manos de Dios. ¿Mm? Y hay ciertas cosas en las cuales no se puede llegar más allá porque en la ley del César no logran cubrir ciertos sectores o ciertas situaciones espirituales en la vida. No se logra cubrir, ¿ya? Ciertas espirituales en su vida. Usted dice, no, mira, el niño yo lo tengo haciendo deporte, lo tengo haciendo esto, lo otro. Ajá, ¿y las cosas espirituales? Y las cosas espirituales. Entonces, esa aprobación de esa libertad, de esa prisión, ya no está en manos del César, sino que está en las manos de Dios. Amén. En las manos de Dios. Ya no se mortifique. Ya no se mortifique. Ya tiene que estar en las manos de Dios. Ya esa aprobación de documentos. Hay gente aquí que le metieron los documentos para su residencia y ya pasaron 3 años y se me deprimió. Ay, oh no, 10 años lleva. Yo creo que hasta lo perdieron. Y no que te ibas a ir, Chepe. ¿Ah? No, si ahorita no, pues ahí está en trámite, va. Y aquella resignación, va. Ahí lo que Dios diga, ¿ya? Lo que Dios diga, va. Esa documentación, muchas cosas perdidas, entienda, ya no están en manos de César. Están en las benditas manos de Dios. Amén. Esa plaza de trabajo. Hay plazas de trabajo acá, hay anhelos grandes, plazas de trabajo, sueños grandes. Ay, yo sé si me dan este empleo, si me dan esta empresa, si me sale el negocio, si logro poner esto, si me pagan esto. Sí, es que ya no está en manos del César, está en manos de Dios. ¿Ya? Entonces, ahora, mediante las leyes de César, hay cosas que están perdidas. Mira lo que te digo esta mañana. Mediante las leyes de César, hay ciertas cosas que están perdidas. ¿Estamos? Dios, ante Dios, hablo esta mañana y digo públicamente de que no estoy hablando ni de política, ni de políticos, ni de gobiernos, ni de nadie. Pero hay ciertas cosas, oigan bien, que están perdidas. Y estas cosas podemos estar nosotros entre 100 a 1 que la perdimos. 100 a 1 que perdimos la batalla legal. 100 a 1 de que no te vuelves a casar. ¿Ya? 100 a 1 de que sencillamente te embargan. 100 a 1 de que nos vamos a morir. Correcto. Pero en las posibilidades de Dios, las cosas son diferentes. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Te lo voy a demostrar. Fíjate bien. Jesús les dice: no, hombre. Hay ciertas cosas que no, ya no le competen a César. Y hay ciertas cosas que le competen a Dios. ¿Ya? Ok. Mira bien. Dice esta historia en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 1 al 5. El hijo de los profetas, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y llegamos ahí a un lugar en que habitemos. Y él le dijo: andad. ¿Ok? Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. ¿Sí? Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, se le cayó el hacha al agua. Imagínate qué desgracia. Imagínate qué desgracia, ¿ya?
Ellos con la buena voluntad de hacer un trabajo y se sube la persona que iba a talar. No habían motosierras, no habían sierras, sino que se existía el hacha. Es más, el hacha era tan cara. Hoy vas y hay un montón de hachas en las ferreterías, ¿ya? Hay hachas que valen hasta $5, hay hachas bien pesadas que valen 30, 35 y hay hachas que valen un poquito más, ¿ya? Porque el filo es más fuerte. Entonces, pero en esos tiempos no era como nosotros, ¿ya? Una persona que tenía un hacha era una persona que tenía posibilidades de dinero. Y aparte de ello, era una persona que tenía esa posibilidad de tener un herrero. Un herrero no es apellido, ¿ya? Un herrero es una persona que forjaba hierro. ¿Estamos? Forjaba hierro. Entonces, a él dice la palabra acá. Miren bien. Mientras derribaba, se le cayó el hacha al agua. Y gritó y dijo: Señor mío. ¿Y era qué? ¿Y cómo se la pago, brother? ¿Estamos? ¿Alguien le ha chocado el carro al papá? Ajá. Ajá. Hable ahora o calla para siempre, ¿ah? ¿Eh? ¿Alguien le ha chocado un carro al papá? Ajá. ¿Cómo se lo pagan? Miren, un día llevaba esa gran camionetota blanca, miren. Y de repente veníamos en un tráfico, pero era un tráfico en San Salvador, pero un tráfico de los diablos. Y veníamos avanzando, vueltita de ruedas, despacito. Y un montón de carros se iban metiendo así en un pasaje porque salían más adelante. Y eran como unos 200 metros que avanzaban. Y cuando ellos bajaban, ¿sí? O sea, le digo bajaban porque cuando se incorporaban a la carretera, ellos tenían que bajar, ¿sí? E incorporarse. Y entonces vamos avanzando y de repente se asoma un pickup de esos pickup viejitos que estaban pegados hasta con tirro. Ya, lleva hasta con una engrapadora habían pegado, ¿eh? Ajá. Y mire bien, y digo yo en mi mente, no será que este me va a pegar un toque, dije yo. Y yo que me paro enfrente y el pickup me pega un toque. Salado con mi boca, ¿va? ¡Bah! Yo soy bravo, hermano, ¿ya? Yo soy bravo. Y me levanto a ver. Y el señor le hacía, ¿ya? Y ya la regué. Y mete retroceso. Y en vez de meter retro, le pone primera, bro. ¡Bah! Todavía. Y mi esposa me dice: Rafael, calmado, el hombre te puede pegar, ¿ya? Rafael, cálmate, ¿ya? Y mire usted, y a como pudo se hizo para atrás, va. Y se baja el señor y me pone, disculpe, me dijo, ¿y yo cómo le voy a pagar este pencazo? Y ¿cómo lo va a pagar? Le digo yo, ¿va? Y voy viendo y no tenía nada, la verdad que no tenía nada, ¿ya? Entonces, hay ciertas cosas que son impagables. ¿Estamos? Y hay esas cosas impagables. El César no te puede ayudar, sino que solamente le competen a Dios. ¿Está conmigo? Y viene él y está con el hacha. ¡Pah! 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 Y en una de esas, se le ve el hacha. Y él dijo: ¡Ah, Señor! ¡No! Y era prestada. En otras palabras, ¿cómo bendito pago esa hacha? ¿Ah? ¿Cómo la pago? ¿Ah? Ahora, ojo todos. El varón de Dios preguntó: Gloria a Dios que en medio de las necesidades y de los problemas, cuando en el César no podemos ayudarlo, siempre está Dios con nosotros. Amén. Siempre está Dios con nosotros. Aleluya. ¿Ya? Entonces, el varón de Dios le pregunta, ¿dónde cayó? Fíjate bien, ¿dónde cayó? Ajá. Y esta mañana la pregunta es, ¿cuál es el problema? Vamos a ver, ¿cuál es el agüite? Vamos a ver, ¿cuál es el agüite? Ajá. Licenciado, ¿cuál es el agüite? A ver, arquitecto, ingeniero, a ver, ¿cuál es el agüite? Empresario, ¿cuál es el agüite? Ajá.
madre de familia, esposo, hijo, hija, ¿por qué te querés quitar la vida? Vamos a ver, ¿cuál es el agüite? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Explícale a Dios en este momento qué problema es el que no puedes arreglar. Esposa, esposo, ¿ah? Que explique. Entonces él viene y dice, ¿dónde cayó? Pero él se fijó dónde cayó. Y se bajó y dijo, ahí cayó. Ok. Ojo todos. Cortó un palo. Fíjate. ¿Ah? Fíjate que era una cosa tan difícil, ¿ya? Imposible, ¿sí? Que para César es imposible. Mas para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Ah? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Cortó un palo y lo echó ahí. ¿Sí? ¿Estás seguro que fue ahí? Le dijo. Ahí fue. Ajá. ¿Dónde fue? Ahí fue. ¿Estás seguro que fue ahí? Ahí. Tiró el palo. Ajá. ¿Estamos? No es tirar un palo. ¿Sí? Es hablar en fe. ¿Estamos? Es hablar en fe. ¿Sí? Yo lo perdí todo en una iglesia, pero entendí que el diablo quería robarme mi bendición. ¿Ya? ¿Estamos? Es hablar en fe. Es hablar en fe. Yo lo perdí todo en ese negocio, con esa persona. ¿Sí? ¿Estamos? Pero es hablar en fe. Él va, el varón de Dios viene y tira el palo. Y dice la palabra, e hizo flotar el hierro. Ajá. E hizo flotar el hierro. Ahora ojo aquí. Viene aquel profundo y comienza a hacer. Eso es imposible. Porque la estructura del hierro, no sé qué. ¿Cuál? Miren, hermanos. Dios hace flotar hierros. Hay corazones tan duros, tan piedras, que son como hierros. Y Dios es capaz de cambiarlos y hacerlos flotar. ¿Mm? Yo era un hierro. ¿Por qué, pastor? Porque cuando yo me morí en el COVID, a mí Dios me hizo resucitar y me hizo flotar. ¿Mm? Y hay muchas cosas acá que parecen perdidas, ¿ya? Y hay gente que está preocupada porque hay cosas que no se resuelven esta semana, esta mañana. ¿Mm? Hay gente que está afligida porque hay cosas que no se resuelven. Y hay gente que ya tiene determinado irse para Estados Unidos, no importa si es mojada, a pesar de las noticias que escucha. ¿Mm? Hay personas que ya han resuelto literalmente separarse, divorciarse, y ya están resueltos a hacerlo. Hay cosas que son del César, pero también hay cosas que también le pertenecen a Dios, ¿ya? Hacer flotar ese hierro, ¿quién podía hacerlo humanamente, ah? ¿Quién puede hacer flotar un negocio cuando está en quiebra, ah? ¿Quién puede hacer flotar un hijo que está en drogas, que está metido en malos caminos, en malos pasos, ¿ya? Un hijo que está rebelde, una hija que está rebelde, ¿ya? Y que no se tolera en la casa, ¿sí? ¿Quién puede hacer eso, ah? ¿Estamos? ¿Quién lo puede hacer, ah? ¿Quién es el que puede hacer un renuevo, hacer flotar de nuevo aquello que se había perdido? ¿Ah? No solamente Dios, pues. ¿Está conmigo la iglesia? Y no solamente Dios, pues, ¿ah? Y dice la palabra acá de que él viene, ¿dónde cayó? Allá, agarra el palo y le dijo, ¡fuc! Y el hierro comienza a flotar. ¿Estamos? El peso del hierro era tan pesado, ¿sí? Que en ese río, para que el hierro lograse tener el mismo peso que el agua, entonces tuvo que llegar al fondo del mar. ¿Mm? Tuvo que llegar al fondo, ¿ya? Entonces, por eso dice la escritura que ahí en medio del pozo de la desesperación, clamé a él y él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Ah? Hay ciertas cosas que estás equivocado y estás equivocada en tu sabiduría que crees que son del César, mas son de Dios. ¿Mm? Son de Dios, ¿ah?
Y hay ciertas cosas que no se van a resolver así de la noche a la mañana, sino que son de Dios. ¿Ah? Nosotros seguimos teniendo complicaciones tan fuertes por tratar de nuevo de matricular el vehículo. Me le dieron de baja otra vez el coaster. Vamos otra vez, le digo yo. Papi, ya aceptaron la documentación, me dice Gaby. Vamos otra vez. Las licenciadas que nos están ayudando, la familia de la iglesia que nos están ayudando, vamos otra vez, ¿ya? Porque hay cosas que están asentadas en el fondo del mar, que están asentadas en el fondo de la calamidad, ¿ya? ¿Sí? Esa operación que a usted le van a hacer, esa operación ya no depende del César, ya depende de Dios. ¿Mm? Pero usted está preocupada, usted está afligida, usted está angustiado, ¿ah? Usted está desesperada, está desesperado. Por eso, pregunta importante, ¿ya? ¿En qué momento usted perdió la fe? ¿Y en qué momento usted comenzó a preocuparse en su vida? ¿Ah? ¿En qué momento? ¿Ah? Hay cosas que van a caer a flote, ¿ya? Y a veces Jesús supo darle el sentido original a la pregunta, ¿ya? La gente comenzó y comenzó a decirle, ah, le dijeron, aquí lo vamos a cachar en un error, ¿ya? Y si él dice sí, entonces lo metemos preso, y si dice no, lo acusamos también. Jesús les dijo, miren, es que hay ciertas cosas que le competen al César, y hay ciertas cosas que le competen a Dios. Hay ciertas cosas que le competen a un tribunal, y hay ciertas cosas que le competen a Dios, ¿ya? Hay ciertas cosas que realmente le competen a ciertas personas, pero hay momentos en los cuales ya le competen a Dios. Entonces, aquí les pongo este texto y les digo yo en fe, hay muchas cosas que Dios tiene que hacer flotar de nuevo en nuestras vidas. Ya no dependen de nosotros, no dependen del amigo. ¿Quién es la persona que está yendo a llorar a un hombro de alguien? Aquí Dios me está diciendo ahorita. ¿Alguien está llegando a llorar a los hombros de alguien? No. No. Dice Dios, de rodillas, clámame a mí, porque yo tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta, de rodillas. ¿Ah? Y ojo, la vida de tu hijo, la vida de tu mamá, la vida de tu familia, no depende del César, depende de Dios. Ahí está, depende de Dios, ¿sí? Entonces, entre nosotros tengamos más dependencia de Dios, vamos a lograr entender que hay muchas cosas que realmente ya no le competen a nadie más, sino que le competen a Dios. ¿Mm? Por eso esta mañana, en el nombre de Jesús, yo quiero que le regales un fuerte aplauso al Señor, porque Él es sabio, Él es todopoderoso, Él merece toda la honra y la gloria siempre. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos esta mañana, iglesia. Cierra tus ojos esta mañana, Señor. Nada es difícil para Dios. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Montañas volar. Gracias, Señor. Se moverá con su poder. Nada es difícil. Nada es difícil para Dios. Todo es posible aquel que crea. Todo es posible al que cree. Gracias, Señor. Las montañas. Se moverán con su poder. Se moverán con su poder. Se moverán con su poder. Sí, Señor. A revivir esos tiempos. A revivir. A revivir, Señor. A revivir, Señor. Se moverán con su poder. Se moverán, Señor. Se moverán con su poder. Se moverán si tienes fe. Se moverán si tienes fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta mañana, si hay alguien aquí que no tiene a Jesús como su Salvador personal, hermano,
Jesús vino, hermana, hermano, amigo, amiga. Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y siempre Jesús jamás seleccionó lo mejor, sino a nosotros. Por eso esta mañana la invitación a ser salvo está abierta, para que tú no te vayas sin Cristo. Ponte de pie esta mañana, recíbelo como tu salvador personal. Ahí están consejeras, ahí están consejeros haciéndote la invitación esta mañana en la casa de Dios. Si esta mañana hay alguien que no tiene a Jesús como su salvador personal, esta mañana recíbalo en su corazón. Recíbalo esta mañana para su honra y su gloria. Padre, esta mañana, mi Dios, Señor, esta mañana por la fe, ese caso legal ya no pertenece al César, sino que está en las manos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso implica que eso pronto saldrá a flote, Señor. Mi Dios, esa situación de salud, esos exámenes que no revelan nada, esa biopsia que salió positiva, esa operación delicada o ese examen delicado que tienes ahí, los médicos te han dado un diagnóstico de 3 meses, 6 meses, 1 año, pero eso ya no está en manos del César, sino solamente está en las manos de Dios. Su crisis financiera, su situación impagable, solo póngale números a Dios y declárelo en fe en el nombre de Jesús, porque ya no está en manos del César, sino en manos de Dios. Esa aprobación de documentos, esa aprobación, esa empresa que salió fallida, no te deprimas, no te decepciones. Esto es el principio, esto es el principio de tus frustraciones. Tienes que levantarte siempre en el nombre de Jesús. No lo des por perdido, porque eso ya no está en manos del César, sino que está en manos de Dios, Señor. Mi Dios, esa plaza de trabajo que tanto anhelas, esa restauración matrimonial, conyugal, ese luto, en el nombre de Jesús ya no está en manos del César, está en manos de Dios. Por eso, Señor, aunque estemos 100 contra 1, Padre, 100 contra 1 en posibilidades, pero las cosas de Dios son diferentes, Señor. Gracias esta mañana, Padre, nos vamos con mucha fe. Mi Dios, nos vamos con mucha llenura del Espíritu Santo. Y nosotros, mi Dios, extendemos nuestras manos y decimos que con nuestras manos levantadas al cielo, Señor, ahí viene la bendición de nuestro Dios. Esta semana, hermanos, por la fe, viene respuesta de Dios. Viene respuesta de Dios. A ver, iglesia, viene respuesta de Dios esta semana. Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza, Señor, la fuerza y el poder para vivir. Sí, Señor, junto a ti. llena soy mi corazón, Señor, con tu presencia. Gracias, Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Alegría y paz, todo mi ser, en cualquier necesidad, tú me responderás. Porque me amas. Porque me amas. Me amas, dile a Dios. Me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia. Gracias, Señor. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Necesidad, tú me responderás. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora nos despedimos en esa paz que solamente Cristo nos puede dar, encomendando cada vida, cada trabajo, cada negocio y cada cosa que la habíamos hecho por perdida sale a flote, Señor, para bendición de nosotros. Esta semana, danos bendición. Nos cubrimos con tu sangre. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vaya con nosotros. Bendice las almas, bendice los bautismos y bendice las familias que consagraron a sus hijos. Porque es en el nombre poderoso de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Ese aplauso es para el Rey de Reyes, para nuestro Señor Jesucristo.
Dios les bendiga, hermanos. Gracias por habernos acompañado. Los que se van a bautizar acá al frente, el equipo del pastor Miguel Ángel Chicas ya viene para acá para la charla pre-bautismal, ¿verdad? A ganar almas, Jehová Rafa Hospitales abajo le esperan, y también el Ministerio de la Gran Comisión. Así que gracias. Mañana le esperamos en el culto de Familias en Victoria. Hoy, jóvenes, 2:00 p.m, tremendo mensaje este día con los pastores y nuestra hermana Adriana Vanessa. Y a las 5:00 p.m. también les esperamos en la casa de Dios. Abajo tenemos pollito guisado, arrocito y tortillitas. Gracias. El mensaje ha llegado a su final. Abre tu corazón y recibe a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.